Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 27 grados. A continuación le presento el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Comete trabajadora doméstica millonario saqueo en un residencial, Jardines del Lago. Supuestos estafadores la engañan para extraer 2.5 millones de pesos en joyas y efectivo. Se hicieron pasar por su patrón. Y bueno, desfalca tesorera a primaria con al menos 600 mil pesos. Un padre de familia de la escuela Emilia Hilario Valerio exige justicia contra una mamá que habría escapado con recursos federales para la renovación del plantel. Y lo que se veía venir, la Feria Saltillo será ahora un evento de talla estatal. En medio de una lucha por el poder del patronato, el gobierno de Coahuila toma las riendas de la organización y los terrenos de la fiesta saltillense para incrementar apoyos a las asociaciones civiles. Escala violencia entre secundarias del centro de Saltillo, violencia entre alumnos de la secundaria Nazario Ortiz y la Federico Barrueto Ramón obliga a modificar horarios de alumnos para evitar una tragedia. Tendrá Manolo Jiménez su primer encuentro con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, esto durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Coahuila. Todos los detalles más adelante. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos.